Hola, mis queridos hermanos en sister, brothers en sister. Esto es el super santo católico. Y hoy, mis hermanos, les tengo una reflexión de peluche. ¿Cuál creen que es? Espérenme, me cayó. Ya. Eso que estás pensando es... ¡los chicles! ¡Los chicles en la misa! ¡Los chicles en la misa, mis hermanos! Hay gente que no entiende, mis hermanos, de verdad. No entiende. ¿Cómo hacerle para hacerles entender, mis hermanos, que... que es por educación? La misa es lo más sagrado que tenemos en la iglesia católica, mis hermanos. Y hay gente que no entiende. Y ahora te dicen, a ver, hermana, a ver, hermanito, bíblicamente, sáqueme dónde dice el chicle, que no puede llevar un chicle a la iglesia. Imagínense, gente que todavía te quiere cuestionar con la palabra de Dios. Claro, mis hermanos, que la Biblia no dice que no lleves chicle a la iglesia. Pero la Biblia habla que lo que es lo más sagrado. La misa es lo más hermoso, lo más sagrado. Es por respeto, por educación, mis hermanos. Nada más por eso, mi hermanito, hermanita. A la gente le encanta traer chicle a la misa. Y de verdad que es, definitivamente es para dar vergüenza. ¿Por qué, mis hermanos? Que hay gente que se pasa de lanza, la mera neta. La misa es para llevar un momento especial, un momento hermoso, y disfrutarlo también. No es de sentimientos, es lo que sea lo más hermoso. Pero hay gente que está y distrae. Hay gente que peor, mis hermanos, totalmente peor todavía. Hasta la gente así. Se animan, sí. Se animan todavía a hacer bombitas. Bombitas, sí, hasta bombitas hacen unos. No cabe duda, ¿verdad? No sé qué nos falta, mis hermanos. Es por educación. Vamos a hacerlo de otro punto de vista. Ahí va, a ver si es cierto que no. Van a una entrevista de trabajo. ¿Por qué no llevan chicle? A ver, ahí están, ellos hacen así. Bueno, hay algunos que lo van a hacer. ¿Pero qué creen que va a pensar la persona que lo está entrevistando? ¿No? Es algo, una falta de educación. No es que el chicle sea malo. Espérense, pero esa es una. ¡Bombitas! Estás sentado así, bien a gusto en la misa y... ¡chica, su hogar! ¡Ah, chintolo! Pues hay bombas aquí, ¿ok? Ahí ves el del lado que está. Una vez, mis hermanos, y sentadito en la iglesia así. De repente me está uno que... y el niño, ¡papi! ¡Quiero chicle! Y el papá, no traigo. ¡Papi! ¡Quiero chicle! Y el papá, no traigo. ¡Papi! ¡Quiero chicle! ¿Qué creen que hizo, mis hermanos? ¡Sí! ¡Lo que estás pensando! ¡Sí! ¡Lo que estás pensando! Lo sacó y se lo dio al niño. ¡Ah, sí! Se lo dio al niño. Y luego el niño lo agarró. ¿Y qué creen? Se lo regresó al papá. Luego lo agarró el papá. ¿Y qué creen que hizo? ¡Lo metió a la boca! De verdad, mis hermanos, ¿eso hacemos en misa? ¿Hasta eso llegamos, mis hermanos? ¡Espérense! ¡Eso es lo peor! Lo peor es que muchas veces así le hacen. Piensan que nadie nos mira. Piensan que a las banquitas les encantan los chicles. ¿Qué hacen? Y para abajo. Y ahí lo dejan. Y después, ¿quién creen que batalla? Lo voy a dejar afuera. ¿Quién quiere batalla para quitarlo, mis hermanos? El pobre brother que limpia. Ahí te lo ves, mira. Rascándole a la banca para arrancar un mendigo montón de chicles. Lo peor de todo, mis hermanos, es esto. También muchas veces los agarran y los tiran al suelo, mis hermanos. Hay alfombra y la friegan. Y ahí pues anda toda la gente con los mendigos chicles pegados en la pata. Y ahí anda haciendo el barradero en toda la iglesia y para limpiar la alfombra y para limpiar todo eso, mis hermanos. Vamos haciendo conciencia. Si tú conoces a alguien que le encanta el chicle en la misa, dile, por favor, mi hermano, tenga educación. Tenga educación. Antes de entrar a la misa, agarra su chiclito y tírenlo en la basura, en la basura. La misa es un momento sagrado, es un momento especial, es un momento donde vamos a ir con el Señor. No seas irresponsable. Sé responsable también. Enséñale a tus hijos buenos modales. Enséñalos a que la vean que la misa es algo hermosísimo. Enséñales. Porque los niños no saben también. Y muchas veces los niños andan con un montón de dulces allí, un montón de chicles, y los andan tirando en el suelo, donde sea. O los andan pega abajo, allí en la banquita, mi hermano, y banquita. ¿Y después qué? La friega para andar quitando todo eso. ¿Por qué? Porque si los quitan, los tienen que quitar. Porque hay gente que está descarada, mis hermanos, que hasta los pega en lugares donde se miran. O gente que de verdad les vale y los tiran hasta en el suelo. De verdad, sí sucede. Así que, mis hermanos, si tú conoces a alguien que le encanta el chicle, dile, mi hermanito, hermanita, a ver si por acá. El chicle no es para la misa. El chicle, utilízalo en tu casa. A ver, ¿por qué en tu casa no lo utilizas donde sea la alfombra? ¿No, verdad? Y te enchilas cuando se cae la alfombra. Y te enojas con el bebé, ¿verdad? Porque te lo tiró en la alfombra, porque se le pegó en el pelo, te enojas. ¿Pero qué? ¿En la misa? ¿Me vale? ¿En la iglesia? ¿Me vale? No, mi hermano, hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia. Y dile así a alguien que le encanta llevar su chiclito, que no lo lleve. Que no lo lleve. Que se los guarde en su carrito y cuando se acabe la misa, que se los eche a su boquita. Mis hermanos, esta fue la reflexión del día de hoy. ¡Del super santo!